es un orgullo, ¿no? Cuando llegué acá a 7 años y medio, nunca imaginaba que iba a atingir 300 juegos, más ahora en el último juego contra Braga atingí este número y es un orgullo muy grande porque estar acá a tanto tiempo y poder jugar tantos juegos en un club de altísimo nivel como Benfica es un orgullo enorme para mí. En un momento no pienso en un número, porque en un momento pienso en ganar. Un juego importante, es un juego importante para el equipo y no pienso en un número. Después del juego ya analizo un poco que es el juego 300, que es muy especial. Jugar contra el Braga, que era un juego importante para nosotros para conseguir un objetivo y después analizo todo y está claro que fue un momento muy especial para mí. Jugar en una equipa como Benfica es difícil porque es un club de altísimo nivel. Siempre tienes que estar en un nivel muy alto para poder jugar cada semana y eso que con mucho trabajo y sacrificio durante 7 años y medio conseguí jugar muchos juegos cada época siempre a un alto nivel y poder llegar a este número es un orgullo enorme porque no es fácil. Atrás de todo esto hay mucho trabajo, mucho sacrificio para cada época poder jugar 40 o 50 juegos en un nivel de exigencia muy alto y ahora es continuar para atingir unos objetivos esta época que es su campeonato. Son muchos juegos, cada 3 días durante toda la época, más hay mucho trabajo detrás, mucho descanso, una alimentación y un profesionalismo del más alto nivel que durante los años se ha ido perfeccionando para ahora poder jugar cada 3 días sin limitaciones. Llegaba a un nuevo país, una nueva equipa a mitad de época, era difícil entrar y jugar, lleva un periodo de adaptación. Cuando llegó un momento de estrella, siempre ficas un poco nervioso, mas me lembro que era un momento muy especial, con una equipa con mucha confianza, que estaba en un grande momento y es más fácil entrar en una equipa que está a conseguir victorias y en ese momento fixa estrella y un día que siempre va a ficar en la miña memoria. Siempre falo del primer campeonato, del juego en un estadio de la luz, de ganar un campeonato, de ir después para un Marqués. Fue algo que fue muy especial porque no me imaginaba o que iba a acontecer o que fue y fue algo que siempre me va a ficar en la cabeza porque fue algo muy especial. Estoy muy feliz de todos estos años, de jugar en este club, de poder dar todo por el club, de pasar buenos y malos momentos. No es fácil salir de los momentos en los que no consigues los objetivos, pero también es un aprendizaje para todos nosotros y nos ayuda a que después consigamos los objetivos en el año siguiente. Y he aprendido a jugar en un equipo donde siempre tienes que ganar, de que tienes que trabajar para conseguir los objetivos cada año y a salir de las derrotas más fuerte. Creo que la equipa está en un momento muy bom, que podíamos inclusive poder ganar de más golos en los últimos juegos, más creo que ahora hay una buena conexión afición-equipo para conseguir estas 3 victorias en los próximos juegos. Es una decisión complicada, no es fácil porque el Benfica es el club de mi vida.
es el club de mi vida porque he pasado aquí realmente todos los años de mi carrera, los buenos y los malos momentos los he pasado aquí. Tienes que pensar en lo importante, que la realidad, lo importante es ganar el campeonato. Que yo diga si estoy o no, tome una decisión, al final no es tan importante como que el Benfica gane el campeonato.